Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. ¿Qué murmuran de mí? Por si es la primera vez que te das una vueltita por este canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Esme y en el día de hoy no vengo sola, sino acompañada de una genia de YouTube que cuando la invité para hacer este top, enseguida me dio su sí. Ya está prontito, prontito a ser mamá. Y estoy hablando de Analía Zapata y su canal Fragancias con Analía Zapata. Así que ella, que es una genia, vamos a hacer este video donde vamos a nombrar nuestro top 10 de inspiraciones, fragancias de inspiraciones que más nos resultaron, que más podemos recomendar para que agenden y lo tengan ahí en cuenta. Así que espérame un segundito que me presento y empezamos. Bien, entonces con Analía aceptamos este reto de hacer un top de inspiraciones, fragancias, inspiraciones que obviamente son para nosotros, como yo siempre les digo, las inspiraciones sirven para poder conocer fragancias de diseñador y también a veces vos tenés la fragancia y querés que perdure o para no reaplicarlo podés usar estas inspiraciones. Y vamos a empezar con una marca que ustedes saben que a mí me encanta, podría hacer un top de mis fragancias de Miss Chanel y comienzo con esta fragancia de Miss Chanel que se inspira en el Sweet Like Candy y acá estamos. Ustedes saben que yo siempre tengo una cuestión con Miss Chanel que no tiene manera de identificar la botellita, salvo que podamos guardarla dentro de la cajita. Por eso, digamos, o si no, pegarle la etiqueta en el envase. Esta fragancia, la verdad que Miss Chanel tiene muy, pero muy buenas inspiraciones. La verdad que podría decir un montón de inspiraciones de Miss Chanel. Esta está muy bien lograda. Aparte, es una fragancia que ya la original, que es una fragancia de celebridad, se llama de Ariana Grande, el Sweet Like Candy, está muy bien logrado. Hay otras fragancias de Miss Chanel que también están muy recomendables. Las de celebridad le salen bárbaro. Y hay una fragancia que no la traje acá en el top, pero que la recomiendo desde del Tommy Girl. Está muy bien hecha, creo que es una fragancia también atemporal, pero quise traer esta porque me encanta, siempre la traigo los top, me dura mucho esta fragancia, inclusive más que el de celebridad. Así que bueno, esta es mi primera opción y para que ustedes tengan el numerito de esta fragancia es el 224. Y este es mi primer perfumito. Ahora vamos a pasar a otra marca que yo ya había probado y la verdad que me sorprendió por su desempeño y digamos su calidad. Y estoy hablando de la fragancia de Yves Georges Vall. Tuve la posibilidad de hacer a Tresor Parfum. Ok, es una genia cómo te atiende y te da todas las recomendaciones. En este caso me elegí la Nuit Tresor. Qué sorpresa que digamos, me llevé con esta fragancia. Aparte, miren cómo está digamos, el envase de la Nuit Tresor. Me encanta, vamos a probarlo. Está muy bien lograda, es la Nuit Tresor tradicional. Me encanta y que sirve para ir a trabajar, para alguna salida. Tiene muy buen desempeño. Las marcas de Georges Vall tienen un muy buen desempeño, están a muy buen precio. Te voy a dejar el Instagram de Tresor Parfum, ok, para que tú puedas, para que ustedes puedan probarlo, hablar con la dueña que te atiende súper, súper bien. Y tenés muchas opciones de muy buena calidad de estas inspiraciones. Marca que está muy buena y la comercializa mi querida amiga Vero, Vero, que tiene distintas fragancias, ustedes ya van a ver, distintas líneas, Blue Rose, Infinity y estos tubitos mágicos. Esta fragancia, que después les voy a dejar el Instagram de Vero para que ustedes puedan acceder. En este caso es la inspiración del Mom de París, Mom París de Yves Saint Laurent. Miren cómo viene una fragancia de 120 mililitros.
Acá habla, ¿ven? El Mont Paris. Está muy bien lograda esta fragancia, es igual, yo tengo la original y no le veo ninguna, un cambio, la acabo de exprayar. Está muy bien logrado, esta fragancia está inclusive, la noto como un poquito más aceitosita, muy pero muy buena, muy buen desempeño, muy buena duración y está a muy buen precio. Inclusive estuve chusmeando un poquito en la página de Addictivo Parfum, esa es la, digamos, la marca que comercializa Vero de estos tubitos mágicos y hay un montón, inclusive el Bombón de Victor and Rolf, tiene el Meow de Katy Perry, tiene un montón de perfumes que una gran variedad y a muy buen precio, porque la verdad que está muy 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 bien logrado. Esta es la tercera opción. Otra inspiración, esta se llama de la línea Homenaje de Bagués y estoy hablando del Scandal. Este imitaría el Scandal by Night, creo. Es de esta línea de Homenaje de Bagués. Me parece que es una inspiración que está muy bien lograda. Otra inspiración que está muy bien lograda de esta línea Homenaje es la del Pure Excess. Riquísima, me encanta las dos. Han tenido muy buen desempeño, inclusive para estas épocas. Aquí es otoño-invierno, está muy pero muy bien logrado. También a buen precio, miren todo lo que hay para gastar. Este perfume abriga, está muy bien lograda la fragancia. Y si te gusta oler igual, la verdad que está excelente. Este y el Pure Excess, el Homenaje de Bagués, esta es una opción excelente. Es mi cuarta opción. Quinta opción, que si bien no es una línea de inspiración, pero en este caso se parece muy bien, gracias a nuestra querida Morito de Morolop, pudimos ver que Ciel Magic es la imitación, la inspiración del Burberry Heart. Yo tengo el Burberry Heart, hay un video donde se voy a dejar en la cajita de descripción en donde describo el Burberry Heart y este dura exactamente lo mismo, hasta diría es riquísimo, está re bien logrado. Si bien es el Ciel Magic, está inspirado en el Burberry Heart, es riquísimo, me encanta esta fragancia, dura, digamos, casi igual, está al top de Burberry Heart. Hice una pequeña trampita, pero lo quise traer porque si bien no es una fragancia de inspiración, estaría inspirada en esta fragancia y creo que conviene ponerla en este top. Otras fragancias de inspiraciones, estoy hablando de extractos. Esta es una línea, después voy a dejar el Instagram de Salud. La verdad que no la conocía a esta fragancia, me la recomendó una seguidora, Sol. Esta es su botellita. Esperen que quiero que se note bien. Es riquísimo y acá esta es la que se parece. ¿Lo ven? Al Flower Bomb de Victor and Rolf. Es riquísimo, quiero que ustedes vean, porque el extracto es un concentrado de perfume bien aceitoso, acá, y está muy pero muy bien logrado. Al principio el extracto está concentrada la fragancia, que vos decís no se parece, pero cuando medida va tomando el calor corporal de tu piel, es exactamente igual. Me encantó, está muy bien lograda y me encanta. Otra de las opciones para agregar al top de esta línea de extracto es esta fragancia. La de Flower Burn está muy bien lograda. Y la otra opción es el Black Opium. Saben que me encanta, que soy fanática del Black Opium. Y que el Black Opium a mí no me dura. Este me dura un montón más que el original de esta línea de extractos. Recomiendo en estos top, estos dos. El de Flower Burn de Victor and Rolf, que está sumamente bien logrado, y el Black Opium, que hasta me dura más que el original. Me quedan tres opciones y no puedo dejar de hablar de mis queridos amigos de Infinity Fragancias, que tienen unas inspiraciones excelentes, y en este caso
esta inspiración que está sumamente bien lograda y que se ha convertido también en un perfume, es el Hypnotic Poison. Ustedes lo piden, está muy buen precio, inclusive hay promociones con Vero, Vero de Infinity Córdoba. Es igual, hasta igual de adictivo que el Hypnotic Poison. Saben que lo amo, el Hypnotic Poison es uno de los perfumes firma. Y este es el número 7 de este puesto. Y otro también de Infinity, porque no quiero otro, es el Label Le Parfum. Son dos que están sumamente bien logrados, me encantan, en el puesto 7 y 8 de este top, no me acuerdo, 8 y 9 de este top de Infinity. No podía dejar de no traer a Infinity Francias. También podría agregar que, bueno, ya vamos a hacer un top de Infinity, pero estos dos me encantan, están muy pero muy bien logrados. Y para terminar, en el puesto número 10 tuve que traer a mi buen amado Abre. Ustedes saben que me encantan las fragancias de Abre y especialmente la que inspira al Valentino Born in Roma. También el que está riquísimo de esta fragancia, ustedes lo pueden conseguir por Instagram. Les voy a dejar el Instagram de Abre Fragancias. También el que está bien logrado es el Good Girl Supreme. Está muy bien logrado. También ellos tienen el bombón de Victor and Rolf, también muy bien logrado. Pero bueno, en este caso quise traerles esto. Miren cómo lo llevo. Es de 40 ml. Inclusive tienen un envase recargable donde vos podés recargarlo y llevarlo en la cartera. Me encanta esta marca. Y bueno, creo que las marcas de inspiraciones para mí es la que una junto con Infinity. Y los extractos son las que más duran. Vale un poquitito más que por ejemplo una fragancia de Michanel, pero dura un montón y están muy bien logradas las fragancias. Te pido por favor que me des tu like. Si te gustó también el contenido, te pido que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de notificación para que te avise cada vez que subo un video. Así que dale mucho amor a Analía, que también tiene su top. Estoy intrigada porque no nos hablamos, a ver de qué íbamos a hablar. Así que, por favor, seguila, dale amor, dale tu like, seguila en el canal, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Adiós, chao, chao.